que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Pentecostés, sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a controlar vuestros audios para poder iniciar. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde todo lo que podamos hacer, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada, sino Dios quien nos puede hacer por intermedio de nosotros. Vamos a darle gracias por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por acercarnos, por permitirnos, Señor, acercarnos humildemente, Señor, con mucho respeto, Señor, con mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra, Señor. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oh, Padre amado, entonces si en esta tarde iniciamos un compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes, encontramos signos de admiración, interrogación, paréntesis, la tilde, oh Padre, entonces permite, Señor, que lo cumplamos para poder entrar de esa manera a la escena mismo de tu palabra, Señor, del actor mismo que eres tú, porque tú enviaste al séptimo ángel, Señor, para que venga a revelar todos los misterios. Eso estaba en un misterio, Señor, como decías tú, dijiste
Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue con Daniel, pero también en estos 2000 últimos años tú hablaste con Juan, como dice en Apocalipsis 10:4, dice: cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces, este es nuestro glorioso tiempo de Apocalipsis 10:7, el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, ese es el motivo, Padre amado, que nos reunimos para comernos del libro, Señor, esos 1200 folletos, prédicas que el profeta dejó grabado en audios, en discos, en papel impreso, Padre amado. Entonces, para cumplir la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, siendo Juan el tipo de la novia, como dice Juan, que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice: y fui al ángel. Y eso tenemos que hacer nosotros, Señor, decir, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dice entonces: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre amado, cuando lecturamos, encontramos frases, encontramos párrafos gloriosos, Señor. Como dice que es un manjar, es como la miel, oh Padre, cuando llega en nuestros labios, en nuestra boca. Pero como cuando se amarga es cuando nos quedamos solos, porque este mensaje no estará en propios parientes nuestros, en papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos. No, Padre, a veces nos quedamos solo con esta palabra y esto es glorioso, Señor. Muchas gracias por este privilegio. En esta tarde iniciamos este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, esperando de que tú vengas en la escena, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 32. Pero me gustaría regresar al párrafo 31 para formar el cuadro. Dice el párrafo 31, dice: y el verdadero pastor guía a la oveja. Oh, hermano, un verdadero pastor alimenta a la oveja con la clase correcta de comida, si es que él ama a la oveja y la comida de oveja. Usted dice, hermano Branham, ¿cuál es? No es intelectual, no es el ir a la escuela y obtener una educación. Eso está bien, pero no es eso. El pastor alimenta a la oveja con comida de oveja. ¿Saben ustedes cuál es la comida de oveja? Es la palabra de Dios. Eso es correcto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es comida de oveja. Ahora, note, él simplemente no le dejará morir de hambre. Él le dará unas verdaderas vitaminas. Quizá él no tenga un buen cobertizo donde meterlo, pero lo alimentará con buena comida. Eso es la mejor parte. Déjeme decirle, yo preferiría tener una vieja choza y una buena comida completa y que estar en alguna parte y no recibir nada de comer, sino toda clase de fina decoración con un gran techo costoso sobre él. A mí me gusta comer y especialmente en la palabra de Dios, en la mesa de Dios, con la predicación de la palabra de Dios, de la experiencia del nuevo nacimiento, chapada a la antigua, ciertamente. Párrafo 32. Necesitamos eso, hermano. No iglesias nuevas, no edificios nuevos, no a pastores educados. Necesitamos unos apacentadores de la palabra. Quédense con la palabra, quédense con ella. Eso es lo único.
Nunca modifiquen ni un poquito de la palabra. Quédense con ella. Si la palabra lo dice y lo declara desde Génesis hasta Apocalipsis, quédese con ello. Si no se confirma por toda la Biblia, aléjese de ello. Hay demasiado de lo verdadero para perder el tiempo con algo que usted no está seguro. Quédense con lo que es real, ¿correcto? Quédense con lo real. Párrafo 33. Ahora, hallamos que este cordero es simple. Él tiene que ser guiado. Miren al cordero de Dios. Ahora, aquí viene bajando la paloma sobre el cordero de Dios. Ahora, la paloma es el ave más mansa de todo el cielo. Un cordero es el animal más manso de toda la tierra. Uno de ellos es en la tierra, el otro es en los cielos. El cordero está atado a la tierra, no puede volar. Y la paloma vuela en los cielos, uno de ellos era Cristo, entre paréntesis lo representaba, el otro representaba a Dios. Ahora, pueden ver que el cordero es el único sustituto inocente. Él debe ser limpio, debe ser inocente para poder ser sustituto. Ahora, la paloma también tiene que ser de la misma naturaleza del cordero o no podrían habitar juntos. Ahora, esa es la razón. Algunas veces que nos enredamos y es porque tenemos una clase de naturaleza queriendo que la paloma more en nosotros. Ahora, cuando esa paloma bajó y se pasó y se posó, perdón, sobre el cordero, ¿qué si ese cordero hubiera resoplado como lobo? ¿Saben lo que hubiera sucedido? Esa paloma hubiera levantado su vuelo inmediatamente. Por supuesto que lo hubiera hecho. Ella no se hubiera quedado sobre él. Tiene que ser la misma clase de naturaleza. Y si usted quiere ser cristiano, usted tiene que ser un cordero. Y si usted va a ser un cordero, tiene que alejarse de sus propios pensamientos y solo dejar que el Espíritu Santo sea el que dirija ciertamente. Párrafo 34. Ahora, una paloma no puede de ninguna manera, quiero que lo vean. La paloma es la única ave que yo conozco que no tiene hiel. No puede digerir cualquier cosa. Ella tiene una cierta dieta y esa paloma solo puede comer una cierta dieta. Si saliera a cenar con el cuervo o el zopilote, se moriría. Ella no lo soportaría. Y de esa manera es con el creyente. Toda la hiel de amargura es sacada de usted y usted ya no quiere las cosas del mundo. Uno no tiene que preocuparse de la paloma. Usted no se lo va a encontrar comiendo cosas muertas porque ella no puede. Su naturaleza es diferente. Cuando un hombre llega a ser cristiano, su naturaleza es diferente. Su constitución es diferente. Todo el viejo deseo del mundo ha salido de él. Él se une con la paloma de Dios. Párrafo 35. Cuando esta paloma bajó de los cielos, el ave más mansa de todos los cielos, vino al animal más manso de toda la tierra. Cielos y tierra se besaron. Los cielos y la tierra se unieron. El hombre y Dios se reconciliaron en un solo cuerpo. El Señor Jesucristo. Ciertamente así fue. Era el Dios del cielo en la forma de paloma, el Hijo de Dios en la forma de cordero. Y la paloma descendió sobre el cordero y permaneció en él. No solo descendió y se posó y luego se fue, sino que se quedó allí. Estaba satisfecha y el cordero estaba satisfecho de tener a la paloma. Mírenlo a él siendo guiado por el Padre, o no su propia voluntad, la voluntad del Padre que lo había enviado. No he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Párrafo 36. Ahora, el cordero no puede conducirse a sí mismo, pero nosotros nos hacemos llamar los corderos de Dios y queremos averiguar nuestro propio camino. Voy a ver si puedo soportar esto o no. Ven, ustedes están tratando de averiguarlo a su propia manera y tan pronto llega la paloma y se posa en ustedes y ustedes tratan de averiguarlo a su propia manera. ¿Y cómo van a hacer esto? ¿Y cómo van a hacer esto otro? Dios ya no los puede guiar así que a la paloma simplemente levanta su vuelo. Párrafo 37. Ahora, quiero que noten otra cosa. El cordero era un cordero que estaba dispuesto a ser guiado. Estaba dispuesto. Y los corderos de Dios están dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios.
Mis ovejas oyen mi voz. A un extraño no seguirán. Ahora, es un cordero que está dispuesto. Y otra cosa, era un cordero abnegado. No tenía motivos egoístas. El cordero estaba dispuesto a dar todo lo que tenía. Un corderito. Uno lo puede llevar afuera y él solo tiene una cosa que le pertenece y esa es su lana. No puede aventar al pequeñito en la mesa y atarle las patas, entre paréntesis, yo lo he hecho muchas veces. Y rasurarle cada uno de los derechos que tiene, él se quedará quieto. Pero, oh, qué diferentes somos nosotros. Oh, vaya, usted trate de rasurarnos una vez. Oh, hermano, nos acaloramos y se los decimos, no es así. Y luego se pregunta, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Eso es correcto. O un cordero es un cordero dispuesto. Párrafo 38. Usted dice ahora, hermano Branham, ¿qué quiere decir? Escuche esto. Usted dice, yo soy americano. Algunas de ustedes mujeres dicen, yo soy americana. La semana pasada usted predicó de la manera que usamos nuestro maquillaje. Usted predicó de la manera que usamos pantaloncitos cortos en la calle y cosas. Yo soy un ciudadano americano. Tengo exactamente el derecho de hacer lo que yo quiera, siempre y cuando la ley lo tolere. Ellos venden eso en la tienda, perdón. Eso es mi privilegio americano. Yo sé, pero hermana, si usted es un cordero de Dios, usted cederá sus derechos. Eso es correcto. Usted renunciará a ellos. Usted dice, bueno, si yo me quiero quedar en casa y ver quién ama a Susi, o las cosas esas que hay para mirar, ese es mi propio privilegio americano. Yo sé eso, pero si usted es un cordero, usted renunciará a eso porque no es alimento de oveja. Amén. Correcto. Usted dice, es americano, mi privilegio americano, si yo quiero poner cerveza en mi hielera y tomarme un buen vaso frío por la noche cuando llego a casa a cenar, ese es mi propio privilegio americano. Yo lo sé, señor, pero si usted es un cordero, usted renunciará a sus derechos para llegar a ser un cristiano. Eso es exactamente correcto. Párrafo 39. A mí no me sorprende ver a un cerdo osando en un montón de estiércol, ni un poquito. Él es un cerdo. Esa es su naturaleza. Yo no lo gritaría a un pecador que esté bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, pero cuando usted ve a una mujer pecadora afuera en la calle que se viste para atraer la atención de los hombres, ahora, no me diga que no está tratando de atraer la atención de los hombres. Si lo está haciendo, eso es cierto. Mejor sería que dijera la verdad. ¿A quién está tratando de atraer entonces? ¿Por qué se está vistiendo de esa manera entonces? Luego usted llega a ser un espectáculo para el mundo. Eso es correcto. Correcto. Bueno, usted dice, ese es mi privilegio. Y un pecador no tiene nada de sí, pero si usted es un cordero, renunciará a eso. La Biblia dice que la mujer se vista con modestia a medida que llegan a la santidad. Eso es correcto. Bueno, usted dice, si yo no me corto el cabello, me darán dolores de cabeza. Entonces, quíteselo todo. Eso es lo que dice la Biblia. Que se rape. Usted ya no tendrá dolor de cabeza. Si eso fuera, eso es verdad. Párrafo 40, por último. Bueno, usted dice, usted está quemando a las mujeres. Sí, también le voy a decir algo a los hombres. Cualquier hombre que deja que su esposa se comporte de esa manera y que fume cigarrillos y que se comporte de la manera que lo hace, eso muestra de qué está usted hecho. Esa es una cosita para el hombre. Dios le dio a usted el señorío sobre ella. ¿Y qué está haciendo usted? Ella lo está gobernando a usted y eso muestra de qué está usted hecho, ¿verdad? Oh, hermano, con razón, la iglesia de santidad se ha ido a los perros. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Cordero y la Paloma, predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 48. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje: El Cordero y la Paloma, predicado el 25 de marzo del año 1957. Párrafo 41. Ahora,
Si usted ve a un cerdo posando en un montón de estiércol, usted no pensará nada, porque él es un cerdo. Pero déjeme decirle una cosa. Usted nunca encontrará a un cordero viniendo y comiendo con él. Eso es correcto. Eso es correcto. Y ustedes saben que eso es verdad. Y ustedes encuentran a un hombre que se dice llamar cristiano, siendo indulgente con las cosas del mundo, contando chistes sucios y escuchando a Arthur Godfrey y demás con esa clase de cosas sucias en la radio. ¿Y me quiere decir que es un cristiano? Usted está comportándose como cerdo en un lugar de cordero. Eso es correcto. Llegó a su casa y en las paredes carteles publicitarios. Cuadros sucios en su oficina sonando música del boogie boogie. ¿Y me quiere decir que es un cristiano? Eso muestra lo que está en su interior, sí, señor. Entonces, usted se pregunta el por qué no tenemos la victoria. Eso es correcto. Párrafo 42. La otra noche fui a una reunión pentecostal y las mujeres estaban en la plataforma con aretes. Parecía como si el diablo ya les hubiera puesto una montura y usando como estribo. Yéndose de arriba abajo por todo el lugar, danzando. Parecería como si se hubiesen vaciado en el vestidito de que traían, tan apretado que la piel quedaba por fuera. ¿Y me quiere decir que eso es cristiandad? No, de acuerdo a esta Biblia, no lo es. Eso es correcto. Ahora, ustedes saben que eso es correcto, exactamente correcto. Algo ha sucedido. Párrafo 43. Hace un tiempo, un hombre vino a mí. Conseguí a un hombre para que manejara mi camioneta hasta aquí, a California también. Y espero que esa persona esté sentada aquí otra vez. En verdad, yo no para hacerme listo. Si lo hago por eso, si lo digo de esa manera, yo debería estar aquí abajo arrepintiéndome. Pero solo lo estoy diciendo para que ustedes puedan ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. Yo contraté a un viejo pecador para que trajera mi camioneta hasta aquí con unos libros y cosas. Y el hombre dio la casualidad que lo encontró fumando un cigarrillo detrás de la camioneta. Él dijo, hermano Branham, ¿sabía usted que ese hombre fuma cigarrillos? Yo dije, él es un pecador. Lo tuve que conseguir en minutos para que manejara hasta aquí. Él dijo, bueno, déjeme decirle, nunca vuelva a hacer eso. Nuestra gente es una gente santa. Yo dije, lo sé, hermano. Y yo dije, me voy a deshacer de él ahora mismo. Tan pronto consiga a alguien más para que lleve mi camioneta. Él dijo, bueno, nunca vuelva a hacer eso. Le dije, lo sé. Pero supe en ese momento que él estaba colando el mosquito y tragándose el camello. Eso es correcto. Párrafo 44. Y esa misma tarde me fui a la carpa. Y ese hombre estaba parado allá y él dijo, este es el representante de una cierta y cierta iglesia denominacional a la cual yo pertenezco. Yo dije, ¿qué tal? Él dijo, le quiero presentar a mi esposa. Y aquí venía una, no me estoy burlando. Si lo estuviera, yo sería un hipócrita. Les estoy diciendo la verdad. Y la mujer vino caminando. Yo nunca había visto tal cosa en mi vida. La mujer tenía suficiente de esa cosa azul debajo de los ojos y esa cosa de pintalabios puesto. Y un viejo vestidito pegado de atrás y enfrente, y actuaba como caminando. Yo dije, ¿me quiere decir que eso es su esposa, señor? Él dijo, lo es. Y yo dije, él dijo, ella va a tocar el piano esta tarde. Yo pensé, oh, sí, ¿verdad? Él dijo, usted sabe. Yo dije, ¿es ella una santa? Él dijo, sí, señor. Yo dije, hermano, no quiero lastimar sus sentimientos,
pero ella más bien se ve como una santa que no lo es. Yo dije, eso es correcto, hermano, es una vergüenza y una desgracia. Párrafo 45. ¿Qué le ha sucedido a la iglesia? Luego uno se pregunta el por qué no podemos tener apoyo. Luego uno se pregunta el por qué no podemos tener cultos de oración chapados a la antigua de toda la noche. Uno se pregunta qué está mal. El Espíritu Santo levantó el vuelo. Eso es exactamente correcto. Es la verdad. Eso es correcto. 46. Usted dice, bueno, ese es mi privilegio americano. Yo sé, pero querida hermana y querido hermano, si usted es un cordero, usted renunciará a sus derechos. Eso es exactamente correcto. Para llegar a ser un cristiano. Eso es correcto. Usted dice, bueno, hermano Branham, si yo me visto de la manera que lo hacía mi mamá hace mucho tiempo y me visto como, usted no se tiene que vestir como lo hacía su mamá. Solo vístase decente. Mírese como alguien. Eso es correcto. Bueno, usted dice, si yo hiciera eso, la gente me llamaría esto, aquello y lo otro. Bueno, a mí no me importa lo que ellos me llamen. Yo preferiría que Dios me mirara vestido para que los hombres, no para que el hombre lo vea, pero Dios lo mira a usted. Dios conoce las intenciones. Bueno, usted dice, ¿hace alguna diferencia con la manera de vestir? Ciertamente que sí. 47. Y uno ve a estos hombrecitos afeminados de hoy con un mechón de pelo cortado por debajo del cuello de esa manera y un par de patillas como las de Elvis Presley y se paran y hacen toda esta cosa del boogie woogie. Y ustedes cristianos tratan de personificar a un impostor como ese. Correcto, correcto. Van caminando con un par de esta vieja ropita puesta, mirándose como un afeminado. Y las mujeres allá afuera con un par de pantalones puestos. ¿Sabían que la Biblia dice que eso es una abominación a los ojos de Dios? Ciertamente lo es. Ustedes saben que eso es verdad. Exactamente la verdad. Bueno, escuchen. Ustedes dicen, ahora hermano, ¿qué? Bueno, solo mire lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió con las reuniones chapadas a la antigua que solían tener? ¿Qué pasó con esos cultos de oración? ¿Dónde están esos santos sinceros de antaño que lloraban y clamaban? ¿Dónde están esas reuniones de carpa que solían tener? ¿Se acabaron? ¿Por qué? Ustedes empezaron a resoplar como lobos y actuando como Elvis Presley y comportándose de esa manera. Y la paloma levantó su vuelo y se fue inmediatamente. Esa es exactamente la verdad, ¿correcto? Párrafo 48. Oh, hermano, yo sé que los hace enfermar, pero mi mamá me solía decir cuando éramos niños, no teníamos mucho de comer. Mamá acostumbraba a hervir los cueros de la carne en un viejo, los hervía en un viejo sartén para hacer pan, y donde ella hacía el pan de maíz. Ella hacía esa vieja grasa, la sacaba y la guardaba, y después hacía el pan de maíz. Y comíamos frijoles negros y col fermentada y pan de maíz. Nos lo teníamos que comer 3 veces al día prácticamente. Y no era bueno para nuestra salud. Y nos brotaban pequeñas protuberancias por todo el cuerpo. Y cada sábado por la noche, yo sé que mamá nos hacía tomar aceite de ricino a cada uno de nosotros. Y yo no tolero oler esa cosa hasta el día de hoy. Y solía ir y apretaba mi nariz y yo le decía, mamá, simplemente me enferma tanto, no lo puedo soportar. Ella decía, cariño, si no te hace enfermar, entonces no te servirá de nada. Por lo tanto, tal vez yo lo aplicaré al evangelio esta noche. Si no desmorona completamente a su iglesia y los hace enfermar un poquito y que se sientan avergonzados, entonces no les servirá de nada. Lo que necesitamos hoy es una lavada del evangelio chapada a la antigua. Exactamente. Sacando todo el mundo de la iglesia y colocando a Cristo otra vez en el trono del corazón. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 49 al 56. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje del Cordero y la Paloma de 1957, el 25 de marzo. Párrafo 49. Luego, el árbol es conocido por su fruto. Producirá el fruto, pero mientras podamos danzar en el espíritu y correr en la plataforma y comportarnos como... Y luego salir a la calle y con el temperamento suficiente para pelear con una sierra eléctrica... Y comportándose de esa manera, discutiendo, yendo por el vecindario, corriendo de arriba abajo, y relampagueando y toda esta clase de cosas, nunca funcionará hasta que la preciosa paloma de Dios se establezca de nuevo en el corazón y le haga producir el fruto del Espíritu. Exactamente, el agua limpia y el agua estanca no sale de la misma cisterna. Por supuesto que no, el árbol es conocido por... su fruto. Ahora este cordero era un cordero callado, mudo ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Alguien pudiera decir, bueno, mira, Liddy, ¿qué te sucedió? Pues ya no actúas como solías hacerlo, te has convertido en un aleluya. Quiero hacerte saber ahora mismo... Déjame decirte, aleluya, aleluya, oh, oh, cuidado, oh, oh, algo sucedió, eso es correcto. 50. El Cordero de Dios es un cordero callado. Cuando le hicieron a un lado el rostro, él puso el otro lado. Cuando lo irritaron, él no regresó el agravio. Eso es correcto, él siguió caminando, atendiendo una sola cosa. Eso era el negocio de su padre. No meta sus narices en cada pequeña ordenanza de la iglesia. Solo siga así, masticando su chicle por las noches y diciendo, Libby, ¿qué sabes sobre... entre corchetes, palabras no claras? Déjame decirte, Juan, yo quería ir a pescar el día de hoy y el predicador predicó la mitad del día. Eso muestra la clase de espíritu que hay en usted. Eso es cierto, ciertamente. Oh, sí, él es un cordero callado, él come la palabra de Dios. Él se queda exactamente con ella. Él la ama, 51. Ustedes saben, me dicen que en la esfera física, que si usted solo está acostumbrado a comer un poquito, eso es todo lo que puede comer. Pero puede seguir comiendo más y más y más hasta que su estómago se hinche y se haga más y más grande. Déjenme decirles que lo que la iglesia necesita hoy es un jubileo gastronómico espiritual, chapado a la antigua. Es exactamente lo que necesitamos, es comer la palabra de Dios hasta que nosotros solo expulsemos todo el mundo y escuchamos todo lo demás. Y peguemos la palabra de Dios allí y vivamos por ella y muramos por ella. El cordero, seguro, los corderos de Dios. Ellos son corderos mansos, corderos dóciles. Ellos aman la comida de oveja y se quedan exactamente con la palabra 52. Ahora se está haciendo tarde. Oh, tómese un poquito y solo... Oh, tómese un minuto y solo imagínenselo. Otro que estoy por decir, ¿ven? Les quiero decir algo. Hermanos, lo que la iglesia necesita hoy es regresar. Usted dice, hermano Urana, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para hoy? El remedio es este, usted sea solo un cordero. Dios todavía es la paloma. Ahora, él no se ha ido muy lejos, solo voló sobre los pequeños afuera. Aquí afuera sobre un árbol, aquí adelantito de ustedes, él está deseando y esperando ver el momento. Cuando ustedes se rindan a sí mismos y digan, oh, preciosa paloma de Dios, ven de nuevo a mi corazón, 53.
Cuando usted se sienta, va a leer la palabra, usted dice, oh, vaya, se supone que debo leer un versículo el día de hoy. Vaya, ya sé lo que haré. Me voy a conseguir el versículo más corto. Donde sea que la Biblia se abra, la leeré. Y da la casualidad que se abre en el salmo más largo. Vaya, solo voy a leer la mitad de él. ¿Ven? Allí lo tienen. Pero el cordero simplemente ama comer esa comida de oveja. Solo se la come y le encanta. Se queda exactamente con ella y mantiene su cabeza en ese abrevadero durante todo el día. Comiendo ciertamente le encanta y está feliz de ser guiado por el Espíritu Santo. El cristiano, él es guiado por la paloma de Dios. Hermano y hermana, permítame comentar esto ya para cerrar. El único remedio de regreso es, usted nunca, a usted se lo puede predicar a la gente. Entre paréntesis, yo lo he hecho por años. Y la iglesia de la santidad, las mujeres continúan cortándose el cabello cada año. Les permiten a sus muchachitas usar estos viejos pantaloncitos cortos y cosas. Allá afuera en las calles. Luego un muchacho le dice algo, la insulta y usted, papá, quiere meter al muchacho a la cárcel. Hermano, ustedes son los que necesitan ir por dejarle a ella actuar de esa manera. Eso es muy cierto. Y ella sale por aquí a la playa en algún sitio y se acuesta para broncearse en algún patio o en alguna parte usando esa ropa. Con solo una toalla encima o algo y alguien hace un comentario de ella. Y usted piensa, la encantadora muchachita solo quería su bronceado. Escuche, yo tengo dos niñas todavía tan pequeñas. Espero estar vivo para verlas convertidas en mujeres. Y si una de ellas alguna vez se extiende de esa manera, sí que recibiría una bronceada. Pero será el señor Charles Branagh, el hijo de mi padre, dándole una bronceada con la madera de un barril. Y ellas en verdad tendrán también una que recordarán por mucho tiempo. 55. Lo que nosotros necesitamos no es delincuencia juvenil, es delincuencia de los padres, porque los padres han sido negligentes y muchos de ellos tienen que ver por la manera en que la iglesia nunca lo predicó. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Regresen al evangelio, prediquen la santidad de antaño y métala otra vez a la iglesia. Debemos tener un estándar. 56. No traten de... Un anciano predicador metodista solía cantarnos un canto diciendo, bajamos la guardia, cedimos ante el pecado, bajamos la guardia, las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia, ese es el problema. Ciertamente ustedes aceptaron a cualquiera en la iglesia solo porque danzaban un poquito y hablaban con sus manos hacia atrás y gritaban un poquito. Bueno, usted dice, yo los escuché hablando en lengua, pudiera haber sido genuino, pero hasta que ese nacimiento entre allí, el Espíritu Santo descienda del cielo y tome su lugar allí para respaldar lo que ellos estuvieron gritando, hermano, déjeme decirles, todavía es una cabra, eso es muy cierto. Probablemente lloró lágrimas de cocodrilo y dio un balido en el altar o lo que haya sido, pero hasta que esa naturaleza cambie en el mismo y viejo animal apestoso, exactamente, ciertamente. Lo que nosotros necesitamos es el amoroso Espíritu de Dios que desciende a nuestro corazón y nos vuelve dulce, nos vuelve apacible y nos hace un hijo parecido a Cristo. Y eso es lo que queremos ser
y cualquier cosa menos de eso. Estamos perdidos, piénselo. Lo hará mientras tenemos nuestro rostro inclinado solo por un momento y mientras el organista viene al órgano, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia, Dios le bendiga. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 57 al 63. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el cordero y la paloma, párrafo 57. Quiero hacerles una pregunta. Tenemos tantas cosas carnales hoy, mientras, entre paréntesis, mientras están orando, tantas personificaciones carnales, cositas fantásticas y todo lo demás, pues hace unos cuantos días, hace una semana, mejor dicho, en Dallas, Texas, tenía a la gente parada en la calle. En realidad, un ministro lo publicó en el periódico, en los pequeños superhombres saldrían del cielo en platillos voladores y iban a bajar y probar que su centro de avivamiento estaba el verdadero Espíritu Santo. Y él tenía a la gente parada en la calle, esperando una cosa como esa, que tanto se puede rebajar. La iglesia cristiana para comer de un bote de basura, no hay. Acá. Mira, este no me lo va. Un bote de basura. 58, creo, ¿no? Ahora, si usted quisiera que la paloma de Dios viniera a su corazón esta noche. Perdón. ¿A dónde? Es que lo que pasa es que se me... De basura. Voy a terminar el 57. Es que estaba oscurísimo. Usted, yo le estaba diciendo que le señalaba para que me ponga. Que me prenda la luz. ¿Dónde? Bote de basura, hermano. 58, dijo mi hermano. 57. Ay, ya tengo él. Bote de basura, yo leí. Casi al final de 57, las ovejas. Vuelvo a leer el 57, ¿dónde está? Voy a leer entonces el 57, hermano. Estamos con la lectura de estos gloriosos mensajes y debemos leer completamente. A ver, dice, voy a leer para luego que usted siga el 58. Basura, permítame. Párrafo 57, dice, el 58 sigue usted. Quiero hacerles una pregunta. Tenemos tantas cosas carnales hoy, entre paréntesis, mientras están orando. Tantas personificaciones carnales, cositas fantásticas y todo lo demás. ¿A dónde? Estoy en el párrafo 57. No se ve.
Pues hace unos cuantos días, hace unas semanas, mejor dicho, en Dallas, Texas, tenían a la gente parada en la calle. En realidad, un ministro lo publicó en el periódico que los pañuelos pequeños superhombres saldrían del cielo en platillos voladores y que iban a bajar y probar que en un centro de avivamiento estaba el verdadero Espíritu Santo y él tenía a la gente parada en la calle esperando una cosa como esa. ¿Qué tanto se puede rebajar la iglesia cristiana para comer de un bote de basura? No hay tal cosa como esa en la palabra de Dios. Las ovejas no le prestan atención a esas cosas. Claro que no. A mí no me importa si los platillos voladores vuelan por el edificio y todo lo demás, al menos que la paloma esté allí. Hermano, no hay necesidad de tener algo más. Continúa, hermana Violeta. 58. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, el cordero y la paloma. Ahora, si usted quisiera que la paloma de Dios viniera a su corazón esta noche, usted dice, hermano Grana, yo solía tener ese sentir, me gustaba mucho orar, amaba el poder de hablar del Señor, pero he llegado a un punto donde ya no quiero que me hablen al respecto. Hoy voy a la iglesia de vez en cuando porque yo no me quiero ir al infierno, pero usted sí que no se está esforzando mucho por mantenerse alejado de allí. Eso es correcto. Usted dice, yo quisiera volver a ser así. Ahora, yo no. Esta noche le prediqué duro y los reprendí. Pero mire, hermano, es por su bien. Eso es cierto. Es por su bien. Es para ayudarles. Yo les amo. Párrafo 59. Alguien, mi muchacho, me dijo la otra noche, levantaron una pequeña ofrenda de amor para mí. Yo no quería eso, pero ellos lo hicieron. De todas maneras, eso ayudará a crear a mis hijos. Tengo unos niños y parte de su dinero comprará comida para mis hijos. Yo nunca pedí eso. Yo les dije que no hicieran, pero ellos lo hicieron de todas maneras. Por supuesto, yo lo necesito, claro que sí. Estoy agradecida a Dios y les bendigo. Pero ¿creen ustedes que me pudiera parar con un corazón verdadero y reprender a la gente después que ellos han sido así de buenos amigos? Conmigo, perdón. No, mi querido hermano. Yo quiero vivir con ustedes en la eternidad, hermana. Quiero que usted esté bien con Dios. Es por eso que lo estoy diciendo. Esta es la razón por la que yo, así como él, como el papi de ustedes, lo harían. Estoy tratando de decirle las cosas que están correctas, las cosas de Dios. Párrafo 60. Y ese espíritu manso y dócil que usted solía tener, usted no era tan temperamental y no tenía esas hojas de sierra eléctrica como ahora. El Espíritu Santo simplemente levantó su vuelo. Usted se puso pantaloncitos cortos. El Espíritu Santo se fue volando. Usted comenzó a fumar cigarrillos. El Espíritu Santo se fue volando. Usted comenzó una pequeña secta en su iglesia. El Espíritu Santo se fue volando. Usted se separó de su iglesia y se fue con algunas pequeñas sectas. El Espíritu Santo se fue volando. El Espíritu Santo no es el autor de la confusión. Es para unir al gran cuerpo de Cristo. Un espíritu, un propósito. Es un cuerpo. Así fue como vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Había 120 personas allá arriba.
fariseos, saduceos y todo lo demás, pero unánimes, y ellos eran humildes, eran corderos de Dios y fueron guiados al aposento alto sin discutir ni nada. Y de repente vinieron bajando del cielo las alas del Espíritu Santo y entraron en cada corazón. Oh, cómo ellos caminaron, vinieron, murieron en su testimonio. Cualquier cosa menos eso no funcionará. Párrafo 61. Ahora, mientras estamos en oración, antes de orar, mejor dicho, me pregunto si habrá, ¿cuántos de los que están aquí levantarán sus manos y dirán, hermano Branham, yo levanto mis manos delante de Dios? Yo sé que tengo el Espíritu Santo, amén. No lidia conmigo como solía hacerlo. Yo solía tener experiencia más dulce cuando recién fui salvo. Déjeme decirle, yo amaba todo, pero yo le he prestado atención a este y le he prestado atención a aquel otro. Yo escuché esto y yo escuché aquello, al punto de que he llegado a ser, al punto de que ya no sé lo que quiero. Estoy en una terrible confusión. El estar así es horrible, apreciado. Mi querido hermano, déjeme decirle algo. Dios lo ama y Él lo quiere a usted. Esté confundido. Él quiere que conozca su voz. Y si usted quiere volver a tener ese dulce y humilde espíritu, otra vez, párrafo 62, usted dice, eso es todo, hermano Branham. Permítame citar la escritura. Él dijo, pasa por la ciudad, por en medio de la ciudad, y por una señal, y pon una señal en la frente de los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. Ese dulce Espíritu Santo, ese algo en el corazón humano que los hace clamar en el amor de Dios para hacer la voluntad de Dios, no solamente de arriba abajo y gritando, no corriendo, no todo el edificio, no hablando en lengua, no orando por los enfermos, no profetizando, no interpretando, no estoy hablando de eso. Eso es algo externo, pero eso es bueno, eso es una parte del espíritu, eso está bien, pero si no hay algo allí dentro que lo ancle a usted con ello, entonces no le servirá de nada. En la rueda de la que estaba hablando, si el eje puesto, si eso no está anclado allá atrás en amor, hará más daño que bien. Párrafo 63. Ahora, si usted en verdad quiere que Dios venga a su corazón, que lo haga dulce, manso, humilde, dócil, quiere esa paloma regrese. Ella solo voló cerquita. Quiere regresar esta noche. Hijitos, ella quiere regresar, seguro. Ella quiere, acuérdate de mí, Dios. Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Simplemente docenas de manos por todas partes. Seguro, metodistas, bautistas, luteranos, pentecostales, nazarenos, peregrinos, de santidad, seguro. ¿Qué de ustedes, nazarenos? ¿Cómo solían ser tan dulces, pero se pusieron diferentes? Tienen una raíz de amargura. Algo sucedió. ¿Qué les pasó a ustedes, pentecostales? Solían ser dulces también. ¿Por qué sucedió? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo lo tengo, pero
dieron cuenta que les hizo actuar diferente. Sus frutos dicen lo que ustedes son. Eso es correcto. Párrafo 64. Ven, ahora. Hermana Violeta, Dios le bendiga. Perdón. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957. Continuamos con este glorioso mensaje. Hermana Narcisa, por favor, Dios le bendiga, párrafo 64 al 70. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. ¿Y por qué se puso oscuro? Continuamos con los mensajes. El Cordero y la Paloma, dedicado a la Paloma. Párrafo 64. Y ahora miren lo que ha hecho la iglesia. Ya sea que se salieron con un montón de fanatismo, o se pusieron muy almidonados y tiesos. No recibieron nada, pero, hermano, hay un centro en el camino donde el verdadero y real evangelio es predicado y la verdadera y real Biblia, señales y milagros están siguiendo. Un dulce Espíritu Santo guía a la iglesia. Esa es la clase de iglesia a la cual asistir. Una iglesia inteligente, predicando la palabra, parándose en la palabra, con un verdadero sermón del evangelio completo, un verdadero espíritu de Dios, todo en el espíritu, todo decentemente, todo en orden, todo en amor. Esa es la clase de iglesia que queremos. ¿Cuántos quieren pertenecer a esa iglesia? Levanten sus manos, pues seguro, todos queremos. Bueno, Dios también nos quiere. ¿Qué hizo la diferencia? Simplemente comenzamos a ponernos un poquito arrogantes y diferentes en nuestras iglesias. La paloma tomó el vuelo. Párrafo 65. Ahora, hay otro grupo aquí que no levantó su mano, que quieren ser recordados ahora mismo. Ustedes notaron que me detuve muy rápido esta noche. Algo solo dijo, detente. Hay unas personas enfermas por las cuales orar, ¿ven? Y quiero hacer un llamamiento al altar. ¿Pudiera haber alguien más? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga allá arriba. Eso es bueno. En los balcones que están aquí a mi izquierda, ¿hay alguien más por ese lado? Dios le bendiga. Eso está bien. Dios ve su mano. Seguro que la ve. El balcón a mi derecha. Yo veo su mano allá arriba. Dios les bendiga. Ciertamente. Eso está bien. El Señor sea con usted y lo bendiga. Ahora, a la audiencia del piso abajo. Justo aquí en medio en la arena regular. ¿Podrían levantar sus manos otra vez? Diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Yo quiero esa clase de mansedumbre, ese espíritu humilde. Dios le bendiga. Ahora, en el pequeño balcón que está a mi lado izquierdo, ¿podrían levantar sus manos? Dios les bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. En el balcón que está a mi lado derecho, Dios les bendiga. Eso es bueno. El Señor sea con ustedes. Párrafo 66. Ahora, vamos a orar. Mientras inclinamos nuestros rostros en oración, recuerden a esa paloma sentada allá afuera, frente a ustedes. Ella solo quiere regresar. ¿Cómo puedo hacer, hermano Branham? Solo sea un cordero. Solo diga, Dios, lamento haber hecho todo lo que hice. Esta noche yo estoy regresando. Voy a ser un cordero a partir de esta noche. Párrafo 67. Ahora, Padre Celestial, tú ves sus manos y estoy tan contento por esta ciudad de Oakland. Al ver que la contaminación de las grandes cosas, de las masas, todavía no han llegado a esta ciudad. Y una de las cuales que suceden, o al menos, Señor,
Tú todavía tienes hijos que están hambrientos y sedientos. Te doy las gracias por ellos y ruego que tú los bendigas, Señor, abundantemente y dales el deseo profundo de su corazón. Muévete, Espíritu Santo, baja volando a cada uno de sus corazones ahora mismo y que allá en lo más profundo de sus almas, no una emoción externa, pero en lo profundo de sus almas puedan sentir algo dulce y humilde sobre ellos calmándolos, sabiendo que ese es Dios regresando a medida que están cambiando esa vieja naturaleza que tenían y convirtiéndose en un cordero. El Espíritu Santo está entrando como una paloma para permanecer allí, quedarse allí. Y que a partir de esta noche, que ellos vivan una vida santa, humilde, vidas cristianas, que tú los guíes de victoria en victoria hasta el día que hayas terminado con nosotros aquí en la tierra y después recibirnos en gloria, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 68. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Cuántos piensan que eso es verdad? Ciertamente que lo es. Quiero decir esto, amigos. He venido de la costa este, de Boston, zigzagueando de un lado a otro por todo Estados Unidos. Y digo esto no para hacerlo diferente a otra ciudad, pero en este avivamiento he encontrado a la gente más hambrienta y sedienta que haya visto desde Nueva York a la costa oeste. Exactamente la verdad. Yo creo que el Espíritu de Dios está listo aquí en Oakland para que un gran avivamiento recorra el país de tal vez. Eso es correcto. Eso es. En mi corazón eso es verdad. Y creo que este es el grupo de personas más amable que haya conocido. Él en no sé qué tanto tiempo. Y prácticamente es el único lugar donde he hallado que hay un hambre real y genuina en los corazones. Ahora, yo sé, porque cuando la unción me golpea, simplemente es una gran explosión que estalla sobre toda esta audiencia. Y yo sé que ustedes están hambrientos. Dios bendiga sus corazones, hijitos. Yo espero que Dios los llene tanto con el amor divino de Cristo, al punto que ninguno de los ismos modernos y cosas puedan alguna vez separarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Quédense con ello. Párrafo 69. Dios les bendiga, pastores, y tomen estas palabras de corrección. Nunca dejen que algo tome lugar del amor en sus iglesias. Cuando hacen, allí termina, hermano. Si está edificada sobre cualquier otra cosa aparte del amor de Dios, tiene que fallar. Eso es cierto. Nosotros creemos en sanidad, creemos en milagros, creemos en señales, pero eso tiene muy poco que ver con ello. A menos que el Espíritu Santo esté allí adentro para mantenerlo humilde, mantenerlo dulce, mantenerlo en la Biblia, entonces no le servirá de nada tenerlo. Eso es correcto. Párrafo 70. Usted puede recoger manzanas, pero usted no tiene el árbol. La manzana es un producto del árbol. Eso es correcto. El tener una manzana no es tener el árbol. El árbol tiene la vida en él y solo sigue produciendo manzanas. ¿Entienden lo que quiero decir? Muy bien, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado el día 25 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Sarita, en los párrafos 71. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el cordero y la paloma. Párrafo 71. Les dije que los iba a dejar salir
temprano y yo y voy a fallar en hacer eso esta noche, pero sé que me queda una noche más para predicarles y después voy a subir a Canadá y a mí simplemente me gusta hablar tanto con ustedes que detesto tener que dejar mi tema en la noche para marcharme. Ahora no estoy diciendo eso por halagarlo. Si lo hiciera sería un hipócrita y tendría a que bajar al altar y arrepentirme de eso exactamente. Cierto, se los estoy diciendo porque creo que es la verdad. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sara. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, hermana Tamar. Dios le bendiga en los párrafos 72 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con continuamos con la lectura. El cordero y la paloma. Párrafo 72. No veo esta noche al hombre, a un fino caballero. Él se encontró conmigo allá afuera. Es uno de los ingenieros del micrófono y el estrella. Mi mano allá afuera es uno de los ingenieros del micrófono. Él estrecho mi mano allá afuera. Él dijo, reverendo, ha disfrutado trabajar con usted manteniendo su voz y cosas. Dijo usted, está haciendo un trabajo maravilloso. Dijo, manténgase así. Yo lo he tomado la mano de casa. Dios le bendiga a ese hombre. Y yo lo sigo. Yo lo vine con el bautismo del Espíritu Santo. Ven, eso es sinceridad. Les ruego para que lo haga. El Señor lo bendiga. Ahora seamos muy humildes por los próximos minutos y oren ahora que el Señor pueda. Y yo estoy constantemente vigilando. Pasen bien con la vida. En cuanto lo tuve ya aquí en Oakland y tomaba a la gente de la mano y me paraba allí, el Señor hacía. ¿Se recuerda de eso? ¿Y cuántos recuerdan que hay una profecía? Y yo dije, sincero y se mantiene humilde, llegará su ver con que conocerá los mismísimos secretos de su corazón. ¿Cuántos deben saber que esto fue dicho? Ven, aquí está de nuevo y yo estoy tan feliz. No, yo no me acuerdo de esos días jubilosos que tuve allí con ustedes en Oakland. Y creo que el hermano que patrocinó la reunión no estaba sentado aquí en la parte de atrás. Creo que ese es así, Morris. ¿Es Morris? El hermano Morris. ¿Cómo estás, hermano Morris? Estoy muy feliz por ti, hermano. Nunca olvidaré los pequeños días cuando nos sentábamos en su escuela donde usted y el hermano Kitty y todos nosotros hablábamos de la Biblia, la gracia de Dios y cómo fue por él se profetizó de un gran movimiento y él
y el doctor Price se fue un día de la Tierra. Winglow se fue una noche. El doctor Price la siguiente mañana y al siguiente día recibí la visita del ángel Señor para que yo saliera, y hombres lo vieron venir con anticipación. Vean, aquí está ahora. Ahora nosotros sabemos que cuando Dios habla, Él hace cosas. Recuerdo que aquel muchachito predicador tenía el auditorio y cambiábamos el auditorio con él. Nos fuimos al más grande. Fue en este mismo lugar, creo que así fue. Y como el Señor nos bendijo, nunca me olvidaré de Oakland. Y he estado en muchas partes lejanas, hermana, pero eso es mi último Dios, el mismo Evangelio, el mismo amor, y todavía está en mi corazón esta noche como lo estuvo entonces. Yo lo amo a Él con todo mi corazón. Estoy envejeciendo ahora y un día mi labor aquí en la tierra terminará y tengo que subir a casa y rendir cuentas en la puerta de entrada. Quiero que me registre a ese limpio en aquel día y decir: la sangre de ningún hombre está sobre mí. Nunca he reunido nunca he rehuido, sino que con amor piadoso he tratado de traer a la iglesia y mantenerla en la Biblia con el amor de Dios. Dios le bendiga. Ahora oremos. Dios le bendiga. Oraremos por algunos de los enfermos y después por algunos enfermos. Oraremos por todos los enfermos, por cada persona enferma cada noche, por todos, que no se nos pase ninguno. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje El Cordero y la Paloma, mensaje predicado el 25 de marzo del año 1957. Continúe, hermano Israel. Dios le bendiga en los párrafos 76 al 79. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje El Cordero y la Paloma, de párrafo 76. Muy bien, Billy. ¿Repartiste tarjetas de oración? Cariño, que las O, que O, del mundo al 100, del 1 al 100. Muy bien, comencemos con la O1. Entonces, vean del 1 al 100. Miren su tarjeta, una cosita más pequeña que esto para los nuevos que tienen una O escrita, y solo formen unos cuantos. Ahora repitan rápidamente. ¿Quién tiene el número uno? ¿Podría pararse por aquí y levantarse o levantar su mano o algo? Está seguro que repartió del 1 al 100. ¿No hay alguien que tenga 0 o 1? Muy bien, vamos entonces a comenzar de otra parte. Que lo lamento. Muy bien, señora, pase por acá. El número número 2. Muy bien, por este lado, señor. 3, por aquí. 4, podrían levantar su mano algo. 5, 6, 6, dije el 6. 7, 8, 9. 9. Tiene 9, ¿tiene usted la tarjeta de oración 9, señora? Usted obtuvo una tarjeta de oración. Ella no tiene que tener una. No solo díganle que puede, que se quede allí, sentada, en alguna parte, y que crea, tenga fe en Dios. Ustedes no tienen ese. No tienen que tener tarjetas de oración. Muy bien. 9, 10, 11, 11. ¿Tienen usted el 11? Esa es. ¿Tiene el 11? 11. Muy bien. 11, 12. Muy bien. 12, 13, 14. Tarjeta de oración 14. 14, 14.
15, tarjeta de oración o 15. Podrían levantar su mano que no está aquí. Oh, lo siento, ¿qué dijo? El hermano Branham habla con alguien en la plataforma. Tengo unas... Ustedes tienen unos pañuelos aquí. Voy a orar por ellos rápidamente, solo un minuto. Ahora estos son todos los... Si no pueden mandar a sus pañuelos hasta aquí, pueden dármelo. Yo estaré en casa de unos días solo... Por un día. Es así que pueden mandarlos y yo oraré por ellos allá en casa. Ahora inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Precioso Padre Celestial, a medida que veo que se acerca la noche del martes, me siento un poco triste por eso, Señor. Simplemente siento como que, oh Dios, manda a alguien más a esta ciudad rápidamente, Señor, y no permitas que este grupito se aparte, o que el Espíritu Santo simplemente a partir de este mande un avivamiento, Señor, que no se detenga simplemente de día y de noche, y estén unidos los corazones de los predicadores y que puedan haber un avivamiento del sano y verdadero evangelio del amor de Dios de regreso en cada iglesia y cada corazón. Concédelo, Padre. Ahora hay gente enferma que estos pañuelos están presentando, tal vez algún anciano pobre y ciego sentado en un cuartito oscuro esta noche con un bastón blanco en su mano. Él está esperando que regrese este pañuelo. Un pequeño bebé enfermo con una madre desesperada, cuidándolo en el hospital, esperando que el pañuelo regrese. Tú lo conoces a cada uno de ellos. Oh, Señor, oh Dios, ruego que mires hacia abajo y honres las palabras y las oraciones de tu siervo, y que a medida que estos pañuelos son bendecidos, hemos sido enseñados en la Biblia que una oración Dios llamó a Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. El Mar Rojo se interpuso en el camino de Israel, pero cuando Dios miró hacia abajo a través de la columna de fuego con ojos de ira al mar, se asustó y se amuralló y dejó pasar a Israel por el camino de Dios. Y cuando estos pañuelos sean puestos sobre el enfermo y afligido, que Dios mire a través de la sangre de su propio Hijo Jesús y vea el memorial, y que la enfermedad retroceda y le dé a la persona la vía libre a la salud por la que Jesús murió. Yo reprendo toda enfermedad, que estos pañuelos representarán la oración de la fe, va junto con ellos, y que ellos sean sanados en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿O hay algo? Mi viejo corazón irlandés simplemente burbujea con amor esta noche. No siento ustedes eso. Solo algo como yo quisiera llorar un ratito. ¿Algunas veces se han sentido de esta manera? Me imagino que solo es, yo no sé, solo algo aquí dentro, yo le llamo a él. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Para recordar, estamos con la lectura del mensaje El Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957. Vamos a continuar con la lectura. Hermana Erika, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 80 al 87.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el Cordero y la Palabra, del año 57-03-25, párrafo 80. Ahora, vamos a ver cómo la verán, hermanos, todos aquí. Muy bien, ahora, quiero que me hagan solo un favor, si pueden. Solo siéntense muy reverentemente, quédense quietos y luego solo esperen unos minutos. Estén en oración y vean lo que Dios hará. Ahora, ¿cuántos en la audiencia no tienen tarjeta de oración que quieren que el Señor Jesús los sane? Veamos sus manos. Muy bien. Ahora, Él lo hará. Él lo hará. Ahora, francamente, Él ya lo hizo. ¿Cuántos saben eso? Ahora, la única cosa que se requiere es solo que ustedes. ¿Cuántos están enfermos y son cristianos nacidos de nuevo? Veamos sus manos. ¿Qué están enfermos y son cristianos nacidos de nuevo? Ahora, Dios les dio a ustedes dos alas. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan del sermón de la otra noche sobre las alas? Ahora, la única cosa que ustedes tienen que hacer con esas dos alas, cuando el Espíritu Santo manda el recorchete, el hermano Branham sopla el micrófono. Solo subas en ello, levántese inmediatamente. Dios le dio esas dos alas para poder llevárselos. Por tanto, ahora sean fieles y escuchen el Espíritu Santo. Párrafo 81. Esta noche hay epilepsia en el lugar y mantengan a sus hijos cerca de ustedes. ¿Ven? Porque esa es la cuestión. Muchos de ustedes han estado en mis reuniones y han visto lo que a veces sucede. Se aleja de nosotros y así que ahora sean muy reverentes y estén orando. Ahora recuerden, cuando esté orando por esta gente, no es solo mi oración. Todos ustedes oren al mismo tiempo, ¿ven? Estamos todos juntos, no estamos divididos. La oración de ustedes es igual a o más que la mía, ¿ven? Todos somos uno. Quiero que los ministros se unan conmigo, oren. Todos ustedes, los laicos, todos ustedes, únanse conmigo. Queremos ayudarles a alguien para que se ponga bien. Ahora, quiero que mañana por la noche hagan algo por mí, por favor, algunos de vosotros ujieres. No dejen que los que están K3 y cosas que queden al lado, póngalos aquí al frente de mí mañana por la noche. ¿Podrían hacer eso? Párrafo 82. Muy bien, ahora vamos. ¿Es usted la dama por la que...? Muy bien, venga para acá. Cada persona es un espíritu. Cada uno de ustedes tiene un alma. Y cuando empiezan a creer, es en el canal de la fe. ¿Creen ustedes eso? Ciertamente. Y si llegan a estar unánimes, es cuando el Espíritu Santo simplemente entrará. Ahora, si ustedes solo no tomaremos una emoción ahora. Se requiere fe, amor. Señor, yo te amo. Tú no puedes mentir porque eres Dios y yo te amo. El amor lo concluye. Cuando usted ama a su esposa con todo su corazón, con toda su alma, usted solo la ama. No hay nadie en el pueblo que le pueda hacer creer que ella no es una buena mujer. Eso es cierto, ¿ven? La misma cosa. Los chismosos le vendrán a decir que su esposo no le es fiel. Cuando usted es verdad, cuando usted en verdad lo ama, confía en él. ¿Es eso correcto? El amor simplemente lo cubre. Eso es todo. Cuando usted ama a Dios, todos los temores se dispersan. Y usted solo dice, Dios, tú tienes razón y yo te amo y estoy sanado y solo me voy y lo tomo. Eso es. Todo puede suceder espontáneamente si ustedes tan solo lo creen. Párrafo 83. Ahora, aquí está una dama y aquí está otra escena parecida a la escena de la Biblia. Ahora, la dama es una dama de color. Yo soy un hombre blanco. Los dos venimos. Los dos somos de la raza de Adán. Solo porque ella fue criada en África y yo en Irlanda. Eso no tiene nada que ver, ¿ven? Su gente es de África, la mía viene de Irlanda. Y eso, su gente vino del África, la mía de Irlanda. Y eso Dios fue junto conmigo al África y lo sanó. Yo vi quizás, me imagino que unos 30,000 o 40,000 que sanaron en una sola oración. Eso es correcto. ¿No es así, hermano Stanley? Eso es correcto. ¿Correcto? Allí mismo, con los nativos africanos, ¿ven? Dios los ama
Ellos se sentaron allí, uno de ellos estando en el paganismo y sentado allí con los lepras y mirando hacia arriba atrás de los rizos de su cabello que les colgaba lleno de barro. Y ellos tienen tanto derecho de comer y vivir así como nosotros y con sus niñitos hambrientos, igual de hambrientos como nuestros niñitos americanos con hambre. Párrafo 84. Y no es justo, hermanos, y ustedes jóvenes, o solo estar colocando una iglesia aquí y una iglesia allá y una iglesia por aquí y una iglesia allá y el resto muriéndose por la palabra de Dios y nosotros discutiendo y peleando unos con otros. Deberíamos estar uniendo esfuerzo y mandando misioneros a todo el mundo y predicando el evangelio, porque Jesús viene, eso es correcto. Párrafo 85. Ahora oremos y solo sean reverentes. Ahora bien, esta dama aquí, no nos conocemos el uno al otro. Somos desconocidos, ¿no es así, dama? Yo nunca la he visto en mi vida, pero el Señor Jesús la conoce y Él me conoce a mí. Ahora, mi tema es este. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si eres el mismo, Él tienes que ser el mismo en poder, el mismo en principio. Hacer las mismas obras de la misma manera. ¿Es eso cierto? ¿Acaso no dijo él, yo no hago nada excepto el Padre me lo muestre primero? ¿Dijo él eso? Muy bien. Párrafo 86. Y ahora, él le dijo a la mujer junto al pozo cuál era su problema. Él le dijo a Felipe, él sabía él dónde había estado lo que había hecho. Él supo el nombre de Pedro. Y así sucesivamente. Esas son las cosas que él hizo. Él nunca reclamó sanar. ¿Cuántos saben que él nunca reclamó sanar? Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra qué hacer. San Juan 5:19. Ahora, recuerden las propias palabras de Jesús, de que él nunca hizo un milagro sin que Dios le mostrara primero qué hacer. ¿Es eso cierto? ¿Es lo que él dijo? Párrafo 87. Ahora, si Cristo estuviera parado aquí, el Señor Jesús, en un cuerpo corporal como el mío, usando este traje, les quiero preguntar algo ahora. Tengan cuidado ahora al contestar. Si Cristo estuviera parado aquí, en un cuerpo corporal como el mío, y esta mujer necesitara sanidad, y ella viniera a él y dijera, Señor, ¿me sanarás? Ahora, tengan cuidado. ¿Pudiera él hacerlo? Él ya lo hizo. ¿No es así? ¿Cuántos saben que sanidad es una obra terminada? Bueno, entonces, si ustedes han estado, si ustedes tuvieron algo en la casa de empeño y fueran y lo redimieran, ¿pudiera ser redimido otra vez? Ya se encuentra fuera de la casa de empeño. Usted solo tiene que reconocerlo. ¿Es eso correcto? Y de esa manera es. ¿Es de esta manera con la salvación? El herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Es eso correcto? Entonces, ¿qué haría Cristo si Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos? Él diría, yo ya lo sané cuando morí por ustedes. Fui llagado por ustedes. Vean, es por eso que ustedes tienen su sanidad. Pero ahora, ¿qué pudiera hacer Él? Él pudiera decir de lo que el Padre le diría sobre ella. ¿Es eso correcto? Si él hace las mismas cosas esta noche como él lo hizo en aquel día, entonces él es el mismo. ¿Es eso correcto? Ahora oremos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando el mensaje El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957, para continuar y concluir. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 88 al 95. Amén, hermanos. El Cordero y la Paloma. Continuamos con este mensaje, párrafo 88. Ahora, dama, cualquiera que sea el ingeniero, ahora, por favor. Solo quiero hablar con usted, así como nuestro Señor lo hizo con la mujer junto al pozo. Ahora sabemos que en los últimos días va a haber un avivamiento sobrenatural que no va a ser de Dios, sabemos eso. Pero de la manera que se nos ha sido dicho es por la Biblia. Entre paréntesis, eso es correcto, por la Biblia. Ahora, ¿por qué dice, muchos vendrán a mí en aquel día diciendo, Señor, que no he hecho esto y aquello? Y él les dirá, apartaos de mí, ¿ven?
Eso es correcto. Ahora tiene que ser absolutamente así, dice el Señor. Ahora, para cumplir las escrituras, Jesús hace estas cosas para cumplir sus escrituras. Eso es lo que él hizo cuando vino. Él sanó a la gente para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Párrafo 89. Ahora, si él viniera e hiciera la misma cosa aquí esta noche, revela aquello por lo que usted quiere que yo ore. ¿Le creerá a él y aceptará que es una obra concluida? ¿Lo creerá usted? ¿Lo creerá la audiencia? Sí, la mujer. Solo para que puedan ver, nosotros no creemos en jurar, pero solo para ver la sinceridad de ella. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Somos desconocidos el uno para el otro, usted y yo. Si es así, solo levante su mano para que la gente pueda ver. Yo nunca la he visto a ella. No la conozco en lo absoluto. Pero el Señor Jesús la conoce a usted y me conoce a mí. Así que ahora, si él hace su obra, ruego que él lo haga. Solo se le está pidiendo lo que él. La dama está muy consciente de que algo está sucediendo porque es la... Usted no puede verlo. Parece venir muy tenue porque está en otro mundo. Párrafo 90. Pablo vio esa luz que le cegó sus ojos. Ustedes saben. Y ese era Cristo. Por lo tanto, Cristo estaba en la forma de luz cuando Pablo lo vio. Es la misma luz que guió a los hijos de Israel, la columna de fuego. Así que cuando recibimos en nuestros ojos, podemos ver algo. Algunas veces quizá otros no puedan, pero usted se da cuenta que algo está sucediendo. Entre corchetes, la dama dice amén. Ahora veo a la dama parada a un lado de alguien. Es un doctor o algo. Él está poniendo una inyección. Usted no está aquí por usted mismo, es por su bebé. Es por su bebé y el bebé es una alergia a lo que está mal con el bebé, que cuando come cualquier cosa se hincha. Eso es correcto. Y lo han inyectado y el doctor ha hecho todo lo que puede, pero aún no le ha servido de nada, sigue hinchándose. Y usted quiere que se ore por alguien más y es una mujer. Es una mujer predicadora y ella tiene cáncer. ¿Cree usted? Entre corchetes, la dama dice amén. Ahora, bendito Salvador, en el nombre del Señor Jesús, que esto suceda. Maldita sea la enfermedad y cualquier cosa que está mal, que sea corregido por el gran Espíritu Santo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, dama. Vaya y reciba lo que ha pedido. Párrafo 91. Digamos gloria al Señor todos, ahora solo. Fue muy extraño. Yo no podía sentir la presencia del Espíritu Santo. No podía sentirlo y ahora quiero decir de esa manera. Era solo tan... Parecía como que yo quería traer a la gente alrededor del altar o algo. Yo estaba tan... Pero ahora es diferente. Ahora ven, bendito sea Dios por siempre. Párrafo 92. ¿Cómo le va, Señor? ¿Cree usted con todo su corazón? Somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios lo conoce. Él me conoce a mí. Él acaba de sanar al hombre que está sentado allá con nerviosismo. Si él quiere, reclámelo, mi hermano, y vaya a casa. Bueno, puede recibir lo que ha pedido entonces. Es para ese niño. Eso es correcto. Y ese niño ha tenido una operación o algo así. Y está en su oído, pero no ha sanado. Solo sigue drenando. Eso es correcto. ¿Qué dice Osie? ¿Piensa que es que Dios le va a sanar? ¿Lo cree? Osie Johnson. Exactamente correcto. Usted vive en la calle que se llama Juniper 8404, correcto. Castro Valley. Lleve al niño a casa, se va a poner bien. No se preocupe. Dios le bendiga si puede creer. Párrafo 93. ¿Cómo le va, Señor? Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Cree que Cristo está presente ahora? La predicación de la palabra, él lo ama porque es su palabra. Yo no lo conozco. Esta es la primera vez que nos encontramos. Pero si el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, me deja saber por el Espíritu Santo lo que usted quiere que Dios haga, entonces lo aceptará como diciéndole, Dios que usted lo tiene. Eso es esa verdad. Lo creerá seguro. Su problema lo tiene en el estómago. Eso es correcto. Es una úlcera que sangra.
A usted se la operaron, pero no sirvió de mucho. Quiere que yo ore por su esposa también, ¿no es así? Ella tiene un problema femenino. Muy bien, vaya a casa y reciba lo que ha pedido. Dios le bendiga, si lo puede creer. Párrafo 94. ¿Cómo le va, dama? Usted tiene algo mal en su costado, dolores en su costado. Usted tiene un nódulo en su cuello, ¿verdad? Usted quiere que ore por alguien más, es una sobrina. Ella tiene asma, vaya a casa y encuéntrelo así, en el nombre del Señor Jesús, que el Señor lo conceda. Si ustedes creen, si pueden creer, Dios es todo suficiente, si pueden creer. ¿Cómo le va, Señor? Me supongo que somos desconocidos el uno para el otro. El Señor nos conoce a ambos. Usted es un ministro, tiene artritis, algo está mal en sus oídos, ¿correcto? Everett White, usted está orando por alguien más, es un hombre, él no vive aquí, él vive en Dakota del Norte. Es su cuñado, él tiene cáncer, vaya y encuéntrelo a la manera que lo ha creído, mi hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea, tenga fe. Ahora, cuando yo le dije al hombre artritis, usted tuvo una extraña sensación, porque eso es lo que usted tiene también. ¿Cree usted que Cristo puede sanarla? Oremos. Bendito Padre Celestial, recibe esta mujer para tu gloria ahora y sánala y restablécela por el amor de Cristo. Amén. Por último, el párrafo 95. Venga, dama, ¿quieres superar ese problema de señoras? ¿Problema femenino? ¿Cree que Dios la va a sanar? Ese libro que usted toca tiene vida eterna. Si lo puede creer, tiene sanidad también. Para usted, ¿lo cree? Y entonces, Padre Celestial, oro que tú sanes a la mujer y la restablezcas. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Ahora crea con todo su corazón y siga pasando. Algunas veces es difícil levantarse. Usted tiene otro problema, dama, que la ha molestado por un tiempo. No estoy leyendo su mente, madre, pero la cosa principal que quiere que Dios le sane es la artritis, porque le está molestando bastante. Ahora mire, hay algo aquí que la conoce a usted. ¿Es eso correcto? Usted sabe que no soy yo. ¿Cree usted que es el Hijo de Dios? Él le ama. Entonces la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Es eso correcto? Entonces venga para acá solo un momento. Oremos. Bendito Padre Celestial, oro que tú la sanes y que le permitas ir a casa y ser sana. En el nombre de Cristo, amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora crea con todo su corazón. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, El Cordero y la Paloma, mensaje predicado el 25 de marzo del año 1957. Para concluir, voy a lecturar en los párrafos 96 al 103. Vendrá, señora, ¿cómo le va? Si Dios me hace saber de qué quiere sanar, ¿le creerá a él que él lo hará? Entonces la diabetes la dejará y usted estará sana. ¿Lo cree? ¿Le servirá a él el resto de su vida? Querido Padre Celestial, yo bendigo a esta mujer. Oro que tú lo sanes a medida que todos en unidad oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, dama. Crea con todo su corazón. Cientos mueren cada año con eso, señora. Mueren rápidamente, pero Dios puede sanar el problema del corazón. Solo no es problema para él hacerlo. ¿Cree que él lo va a sanar? Ahora, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Me estoy debilitando, es la razón. Solo estoy tratando de encontrar algo. Solo impondré las manos sobre usted y crea que él lo hará. Bendito Padre Celestial, bendigo a esta mujer y oro que tú lo sanes y la restablezcas en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya y sea sanada. Párrafo 97. La condición nerviosa causa problema estomacal. ¿Pero cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo hará? Permítame su mano solo un minuto. Madre, oh Dios, pongo mi mano sobre ella mientras. Sabemos que tú estás aquí, Padre, y solo bendice a la mujer en el nombre de Jesús por su sanidad. Amén. Yo casi no puedo ver a la audiencia. Está simplemente, ustedes son un banco de fe allá. Ahora,
lo que Dios podría hacer por ustedes en un solo momento. ¿Cree que Él lo va a sanar ahora? ¿Usted solo quite su y sanarla? ¿Cree usted que Él lo va a sanar? ¿Ya no tendrá que salir con un pequeño bastón blanco cojeando? ¿Lo creen? Entre corchete la dama dice, sí. Entonces recíbalo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, tenga fe. Párrafo 98. ¿Cree usted que Dios lo va a sanar de ese problema de los riñones y que se pondrá bien para que pueda irse a casa y ser sana? ¿Lo cree usted? Venga para acá, permítame imponer manos sobre usted. Bendito Padre, oro en el nombre de Cristo que tú sanes a la mujer y que se restablezca por causa de Cristo. Amén. Muy bien, ¿vendrá dama? ¿Me cree que soy el siervo de Dios? ¿Me cree con todo el corazón que soy un siervo de Dios? Usted tiene un problema estomacal. Usted tiene artritis y quiere que Dios lo sane. ¿Es eso cierto? Entonces puedo recibirlo. Oh Jesús, Hijo de Dios, oro que tú sanes a la mujer y la restablezcas en el nombre de Jesús. Amén. Tenga fe. Párrafo 99. Venga, dama, ¿cree usted, dama, a medida que viene con todo su corazón? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Sí, lo cree. Una condición asmática. ¿Cree usted que Dios la sanará? Aquí hay algo que usted necesita más que cualquier otra cosa. Usted necesita salvación a Jesucristo. Usted tiene un esposo enfermo también, ¿no es así? Él tiene problemas estomacal. Él tampoco es salvo. ¿Le entregará ahora su vida a Cristo? ¿Cree que Él es el Hijo de Dios? Vaya y dígale a su esposo que crea la misma cosa y ambos sean bautizados y sus enfermedades y cosas y pecados irán. ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Entonces hágalo. ¿Acepta ahora a Cristo como su Salvador personal? Sí, lo acepta. Venga para acá, Jesús de Nazaret. Sus pecados le son perdonados. Ella está ahora lista para su sanidad. Dios concede que sea ahora mismo, en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, dama. Párrafo siguiente. Que pasen unos ministros rápidamente. ¿Están creyendo? Dejen que la audiencia... ¿Es eso? Solo un minuto. Veamos por un minuto a esta línea de oración que está aquí. Manténganse quietos. Miren hacia acá. La reunión aún no termina. Cristo está aquí. Mi muchacho está aquí atrás. Y unos de ellos... Y sé que cuando ellos vienen y me tocan el lado, es hora de irme. Quiero ver esta audiencia por un minuto. Quiero que ustedes crean. Quiero que crean con todo el corazón. Párrafo 101. Aquí está un hombre sentado por este lado con lentes, sentado a un lado de la mujer de color, sentado aquí sufriendo con un problema cardíaco. Está rogando a Dios para que yo ore por él. Si es eso correcto, Señor. ¿Quiere que levante su mano? Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios lo sanará? El que está sentado a su lado, el hombre que está al lado suyo, ¿me cree que soy el siervo de Dios, Señor? ¿Es así? Tratando de superar el asma. ¿Es correcto? ¿No es así? Muy bien, el que está al lado de ella. ¿Y usted, dama, qué piensa al respecto? ¿Cree usted que es la obra del Hijo de Dios? ¿Es así? ¿Usted quiere superar un problema femenino? Eso es correcto. Levante su mano. Muy bien, Señor. La Biblia dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. Párrafo 102. La damita a un lado de ella. ¿Qué piensa usted? ¿Usted quiere superar un problema del estómago? Eso es correcto. Levante su mano si es verdad. Muy bien. Crea, si puedes creer. La dama justo al lado de ella. ¿Qué piensa al respecto, dama? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Usted quiere superar las úlceras, ¿no es así? Las úlceras de su estómago. Levante su mano si eso es verdad. Muy bien, puede recibirlo. ¿Qué de usted, dama? Me miraba alrededor, justo al lado de ella, allí. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo cree usted? ¿Quiere usted superar esa condición de la espalda? Sí, señor, entonces puede tenerlo. ¿Qué de la dama a un lado de ella? ¿Lo cree usted? ¿Es así? ¿Quiere superar ese problema cardíaco? Entonces acéptelo. Párrafo 103. Yo reto a cualquiera aquí en el nombre de Cristo a que lo crea. Yo los reto a que lo crean, mi hermano. Yo no soy un engañador. Yo soy su hermano y Cristo es su salvador y su sanador aquí. ¿Lo creen? Entonces en el nombre de Jesucristo pónganse de pie y acepten su sanidad y lo podrán tener. Si se lo dan a él, la alabanza y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, el Cordero y la Paloma, servicio predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a pasar de inmediato al siguiente mensaje titulado Jehová Jireh. Mensaje también predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Mensaje Jehová Jireh. Predicado el 26 de marzo del año 1957. Párrafo 1. Regresar a Oakland, California, otra vez para reuniones. Y yo estaba hablando con un hermano allá afuera que ha trabajado para los judíos. Y él me estaba contando que hace como unos 3 años, cuando yo apenas llegué a casa y su esposa estaba muy enferma y ella iba a tener un bebé. Y el doctor dijo que el bebé nacería deforme debido a que ella tenía sarampión o algo así. Y nosotros oramos y el Señor libertó al bebé naciendo perfectamente normal y sano. Es un niño encantador. 2. Y hoy, mientras revisaba mi correo de anoche, nunca había visto yo tantas cosas buenas que el Señor ha hecho y gente tan agradable. Estaba leyendo de un ministro bautista quien estuvo aquí en el servicio y que tal vez se encuentra aquí en estos momentos, el cual se ha desprendido de todo lo que él tiene para la gloria de Dios. Y otros ministros así por el estilo, sus cumplidos acerca de los mensajes. Yo estoy tan agradecido con ustedes, mis hermanos, tanto presbiterianos, bautistas, como los del pacto, y creo que había otro de la alianza misionera. Y ese hombre de la alianza misionera me dio una noticia de que un pequeño testimonio que nunca olvidaré. Dice que fue a Florida no hace mucho, hace 3 o 4 años. ¿Es este el hombre sentado aquí? Bueno, Dios le bendiga, hermano. Él estaba muy enfermo y ya estaba listo para darse por vencido. Y entró a la línea de oración y yo creo que el Señor le dijo a través de mí que él tenía cáncer. Y en 3 días se le pasó el cáncer y eso se le acabó por completo. Y por algunos años él ha estado sirviendo al Señor y el hombre está sentado aquí mismo frente a mí. Yo no lo sabía. Párrafo 3. Ustedes saben, cuando uno, yo bajo de aviones y de trenes y gente me dice, hermano Branja, ¿usted no se acuerda de mí? ¿Usted oró por mí con esto y aquello? Yo solo me pregunto, ¿cómo será cuando me baje del antiguo barco una mañana de estas del otro lado? Supongo que yo he orado por más de 1 millón de personas o más, y el Señor ha hecho algunas cosas grandes. Quiero que cada uno de ustedes en esta noche tengan fe y crean. Esta ha sido una estadía maravillosa. Y yo estaba hablando con el hombre de negocios que está aquí, el hermano Gordon, y le estaba diciendo hoy, él y su amigo, y a propósito, él me estaba diciendo que su muchachito, o el muchachito del otro amigo que estuvo en la plataforma anoche, y una y u otra cosa al respecto. En estos momentos no recuerdo qué era. Mi mente está tan cansada que casi no recuerdo. Párrafo 4. Y ahora vamos a ir a la región de la nieve mañana, si el Señor lo permite, allá donde están teniendo las ventiscas y allí a Canadá, por todo Canadá y tal vez alrededor del mundo entonces. Quizás, si el Señor lo permite, puedo regresar pronto. Pero quiero pedirles una cosa a ustedes, hermanos ministros. Hagan esto, por favor. Entre tanto que este gran espíritu de unidad unánimes y de un mismo parecer está con nosotros, no lo dejen morir. Si tienen que quedarse, tienen que permanecer sobre sus rodillas día y noche,
Mantengan ese espíritu entre ustedes, hermanos y hermanas. De todos mis viajes de este a oeste ahora y de punta a punta, como le decimos, hermano Angra, andando de acá para allá, de lugar en lugar. Este es el único lugar que yo veo donde realmente pudiera venir un avivamiento arrasador ahora mismo. Es aquí mismo. El Espíritu está aquí. Si ustedes me consideran ser siervo de Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Eso es correcto. Está aquí. Párrafo 5. Y yo estoy confiando en Dios de que habrán avivamientos en cada iglesia por todo el país por aquí. Y es la única esperanza que tenemos ahora mismo de la salvación de esta gran iglesia con la cual hemos venido para unir nuestros esfuerzos y para tomar las armas y para marchar al frente de batalla. Y ruego que nunca cese hasta que Jesús venga. Amén. Ahora creo que el hermano Erickson viene muy pronto para tener un avivamiento en toda la ciudad. Creo que el doctor Canadá me dijo eso y el hermano Erickson es un amigo mío. Me he encontrado con él 2 o 3 veces, un hombre muy fino. Y yo confío en que todos ustedes cooperarán 100%. Y Dios, si es en este lugar, yo espero que ellos simplemente tengan que poner a la policía en la calle para mantener el orden por causa de la gente que vendrá y tengan un gran avivamiento. Párrafo 6. Recibí una carta hoy de mi viejo amigo, el doctor Morris. Aquí está en la ciudad. Él generalmente se sienta por aquí mismo, pero esta noche no está y él quería verme. Y lo siento, hermano, apenas leí la carta hoy. Dios bendiga su querido corazón, mi querido hermano amado. Si alguna de su gente está aquí, díganle que ojalá yo hubiese podido recibirla un poco antes para verlo. Pero haré una cita con él ahora. Dios mediante, la próxima vez que esté por aquí, iré a visitarlo. Y él es un hombre muy valeroso. Alguien lo está apuntando con el dedo en alguna parte. Sí, doctor, Dios bendiga su corazón. Él fue el hombre que me patrocinó la primera vez aquí en esta ciudad. Y que el Señor le bendiga. Estoy muy contento de verle y activo. ¿Y usted todavía está predicando? Amén, maravilloso. Oh, sí, párrafo 7. Ustedes saben, yo veo a esos hombres de esa edad. Yo tengo 47 años y le dije a mi esposa, dije, cariño, creo que yo mejor me aparto del camino. Dije, me estoy poniendo viejo y yo no sé, los más jóvenes están viniendo, niños y demás. Yo dije, tal vez yo solo tendré una pequeña escuela en alguna parte y enseñar a otros ministros lo mejor que puedo y a los niños para enviarlos al campo y así cuando ellos quieran venir. Y este doctor Morris aquí, el doctor Canadá, yo fui a su casa y allí estaba él con 75 años de edad y habiendo sido todo aporreado en un accidente automovilístico, predicando 2 veces al día por radio y pastoreando una iglesia con capacidad de asientos para 1,500 personas. Dije, yo no estoy cansado, solo pensé que lo estaba. Dios bendiga sus valerosas almas, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Qué precioso tiempo, precioso y glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. Estamos lecturando, mis amados hermanos, de nuevo mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 8 al 12. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, de 1957, el 26 de marzo, párrafo 8. Cuando yo crucé la frontera, uno de estos días, cuando todos nos encontremos al otro lado,
Será un tiempo de cena, y como pienso yo en esta noche sentado, parado aquí en esta plataforma para hablar la palabra y pensar que hay hombres sentados allí, no solo esos hombres, sino otros más juntos con ellos, quienes estaban predicando el Evangelio antes de que yo naciera. Y aquí estoy yo en esta noche para pararme aquí. Hermanos, yo quiero decir esto como un saludo para ustedes. Ustedes prepararon el camino para lo que yo estoy trayendo. Eso es exactamente correcto. Dios bendiga a esos hombres. Es mi oración sincera. Si ellos se pararon en la esquina y tocaron una guitarra y les lanzaron huevos podridos y cosas así, y ahora yo vengo y entro en un auditorio y simplemente corriendo por las carreteras que ellos pavimentaron, correcto, Dios conoce cada pequeño movimiento y es todo, está preparado. Estoy seguro que habrá un gran galardón para ustedes algún día. Párrafo 9. Ahora en esta noche quiero tomar solo un momentito para expresar por mi esposa, mi hijo, mi nuera y mi persona que hemos apreciado la amabilidad y la bienvenida que hemos recibido en esta ciudad y queremos darle las gracias a todos y a cada uno de los ministros que han estado con nosotros cooperando y ayudándonos. Por cada persona que nos ha visitado, por su respaldo financiero para mantener la marcha de la reunión y por la ofrenda de amor que ustedes me dieron la otra noche, que el Señor les bendiga. Creo que la Biblia dice, por cuanto lo habéis hecho a uno de estos mis pequeñitos, y ese sería yo, él dijo, el Señor Jesús dijo, a mí lo habéis hecho. Y yo ruego que Dios les conceda el deseo de su corazón a cada uno de ustedes. Les doy las gracias desde lo profundo de mi alma. 10. Y por otra parte, por su apoyo espiritual, lo cual ha sido lo que ha hecho la reunión. Ustedes han venido con diferentes ideas de diferentes denominaciones y todo, pero ustedes las olvidaron, vinieron aquí así y dieron su respaldo a la palabra y avanzaron juntamente con nosotros. Dios les bendiga. Oh, eso significa mucho. Me hace sentir como que yo, que todos los que yo he tratado de hacer, que esto aquí sería la recompensa y los grandes testimonios que han sido escritos por carta. Lo estamos archivando ahora mismo de no solo lo que alguien dijo, sino de informes médicos de los que ha sucedido y ha sido maravilloso. Y hay muchos de esos que ni siquiera han tocado esta plataforma, que incluso nunca han sido llamados allí en la audiencia. El Señor los ha sanado solo, sentados en la presencia del Señor mientras que Él está aquí para sanar. ¿No es esa la manera correcta de hacerlo? En la presencia del Señor que estuvo allí para sanar a los enfermos, tan maravilloso, los centenares que han venido a Cristo descarriados, que han vuelto sencillamente, le damos la gracia. Y deseo mencionar eso también, hermano Angerbrick. Yo pienso que él se había ido, pero me supongo que regreso. Así que estamos agradecidos que él está aquí con nosotros. Y yo sé que esa también es su expresión. 11. Ahora, antes de que abramos la Biblia, lo cual yo no reclamo ser un teólogo, no lo soy, ya que solo tengo educación de séptimo grado. No hace mucho en Fort Wayne, Indiana, yo estaba hablando y hubo un hombre que salió de detrás de la cortina después de que ellos me habían llevado allí atrás. Y yo estaba descansando un poquito antes de... Estaba muy, pero muy cansado. La unción es lo que me hace, me pone tan cansado. Luego cuando se va, cuando yo estoy aquí, todo está bien. Pero es cuando se está yendo de uno, es cuando eso lo afecta. Y entonces cuando yo estaba allí atrás y este individuo vino a mí, él dijo, oye, predicador, vaya, dijo, tu gramática es tan mental. Yo dije, lo sé. Dije, yo solamente tengo una educación de séptimo grado.
Y él dijo, oh, vaya, dijo, eso no es excusa, tú eres un hombre. Yo dije, bueno, nosotros éramos tan pobres que yo no pude ir a la escuela cuando era muchacho. Había 9 de nosotros varones y una hembra en la familia, y papá no era muy fuerte, así que yo tenía que trabajar. Él dijo, oh, pero ahora dijo, tú eres un hombre. Yo dije, bueno, desde que el Señor me llamó, yo estoy tan ocupada orando por sus hijos que... Dijo, pues mira, dijo algo de tu gramática y las multitudes que tú tienes allá afuera. Él dijo, tu gramática es tan mala que tú deberías estar avergonzado de ti mismo. Yo dije, lo estoy. Y él dijo, mira, por ejemplo, dijo, tú dijiste, todos ustedes que pasan por este púlpito, yo dije, eso no estuvo correcto. Yo no sabía la diferencia y dije, no estuvo eso bien. Él dijo, no, dijo, tú debiste haber dicho púlpito y tu congregación te habría disfrutado mejor. Yo dije, hermano, yo no quiero oír sus sentimientos, pero dije a esa congregación, no le importa. Si yo digo púlpito, púlpito, con tal de que yo viva la vida, predique la palabra y produzca a Cristo, esa es la cosa principal, eso es correcto. Eso es correcto. Puede que yo no conozca mucho el libro, pero conozco muy bien el autor y eso es lo importante, eso es bueno. Así que yo creo que él nos permitiría conocer tanto del libro según tengamos necesidad. Ahora inclinemos nuestro rostro y hablemos con el autor antes de que leamos su libro. 12. Oh, Señor precioso, esta noche mientras pienso acerca de los vestiqueros allá delante de nosotros y las reuniones de ultramar y allá dentro de la jungla, y oh, parece un poco difícil dejar este bueno y cálido compañerismo donde los fuegos en los hogares están ardiendo y todo el mundo lo ama a uno y el espíritu moviéndose para ir a ser desafiado por curanderos y demonios, pero ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa fue la comisión, Señor, y eso debemos hacer. Y yo ruego que tú bendiga a los amigos aquí en casa y que ellos nos recuerden, Señor, en oración, a medida que nosotros vamos para pararnos en el frente de batalla por el Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 13 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, versículo 13. Ahora, te damos gracias por estas cosas que has hecho por nosotros esta semana, especialmente, Señor, por tu omnipotencia, sabiendo que tú estás aquí por tu palabra y por la confirmación de tu palabra, la confirmación de tu resucitación, de que tú resucitaste de los muertos. Eres un Cristo vivo. Rogamos que tú bendigas las palabras que vamos a hablar en esta noche. Encuéntrate con nosotros, Señor. Danos una de las noches más grandiosas que hemos tenido hasta ahora. La gente está esperando con una gran expectativa. Y, Señor, mientras que hay una gran expectativa, que hombres y mujeres miren de esta condición por terreno en la cual estamos sentados, un esencial en esto listo para derramar las bendiciones y poder sobre nosotros. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo, a medida que tenemos compañerismo alrededor de su palabra. Amén. Párrafo 14. Deseo leer solo una pequeña porción esta noche,
del Antiguo Testamento de Génesis, el capítulo 22, 7 y 8, y tal vez el 14. Yo amo su palabra. Sí, ustedes aman su palabra, tienen que amarlo a él. Así ustedes lo aman, a él ama su palabra. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones y su palabra. Quiero pedirles un favor más. Cuando yo esté en ultramar, en el resto de la curadero, cuando los vientos estén calientes, pueden recordar oración para mí. Hagan eso, oren por mí. A veces yo pienso en eso. Cuando uno se encuentra allí en momentos tremendos, luego ver al Dios del cielo intervenir y cambiar la escena. Oh, es tan maravilloso. Miren, yo pienso que los hermanos en casa están orando. ¿Ven? No debemos mantenernos en la mente. No, perdón, sí. No debemos mantenernos en la mente que Dios obra con un solo individuo. Él obra con nosotros, como un cuerpo. Todos somos uno. El uno es tan importante como el otro. Tenemos que estar juntos para tomar el cuerpo de Cristo. Ahora. Amén, quiero, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Jehová Jiret, mensaje predicado el día 26 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 16 del 21. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Jehová Jiret, predicado el 26 de marzo de 1957. Párrafo 21. Ahora, si Dios llamó a Abraham por elección y le dio su pacto a Abraham incondicional. Ay, hermano, párrafo 16. Ahora, quiero usar mi tema por solo un momentito. Tal vez me quitaré el reloj para así no excederme tanto. Y quiero hablar sobre el tema de Jehová Jiret. Es un tema muy profundo. Ahora, Jehová Jiret quiere decir el sacrificio provisto por el Señor. Ahora, Dios apareció en el Antiguo Testamento en siete nombres redentores compuestos. Jehová Jiret, el Señor proveerá un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que sana todas tus enfermedades. Jehová Manasés, Jehová la armadura, la adarga, el escudo, y así sucesivamente, siete nombres redentores compuestos. Esos nombres redentores son inseparables. Ustedes no pueden separarlos porque cada uno de ellos se aplica a una actitud de Jehová. Y en la noche en que fue tomada la fotografía, que ustedes ven aquí ahora del ángel del Señor, el Señor Bes, el ministro bautista que estaba llevando a cabo el debate con el hermano Bosworth. El hermano Bosworth dijo, si usted responde una sola pregunta, hermano Bes,
¿Sí o no? Daremos por terminado el debate y yo bajaré de la plataforma y que la congregación sea el juez. Y el moderador le dejó preguntar y él dijo, ¿fueron los nombres redentores de Jehová aplicados a Jesús, sí o no? Eso concluyó el asunto, seguro. Y si él no era Jehová, diré, él no era el sacrificio provisto por el Señor. Si él no era Jehová, diré, él tenía que ser Jehová Rafa, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo concluyó. Así que ustedes no pueden separar esos nombres. Y cada uno de ellos son aplicados a Jesús. Y esa es simplemente la actitud de Jehová para con su pueblo. El sacrificio provisto, el sanador y la adarga y el escudo y todo lo demás. Jehová fue en aquel entonces, Jehová es el día de hoy. Párrafo 18. Ahora, vamos a hablar sobre este personaje maravilloso, lo cual con nosotros, yo he hablado acerca de ello por, quizás tomó un tema de 3 o 4 semanas y me quedo con él. Y nunca dejo ese tema sobre Abraham. Y yo he sacado temas de la Biblia en reuniones. Una vez tomé a Job en la Biblia y llegué allá donde él estaba sentado en la ceniza. Y me quedé allí en ese punto. Yo había estado con Job por casi un año. Y entonces lo llevé a las cenizas. Y en eso estuvo como por 3 semanas. Y una dama muy amable, ella escribió y dijo, hermano Branham, ¿Cuándo va usted a quitar a Job de las cenizas? Ella fue cortés al respecto, pero ustedes saben, yo estaba presentando un punto allí en eso. Y cuando finalmente el Espíritu Santo hizo un impacto, la gente sencillamente acudió más al altar. Oh Dios, toma escrituras pequeñas y como Él sencillamente las hace reales. Y nosotros tan solo esperamos en Él un poquito. Él obra en su palabra. Párrafo 19. Ahora, vamos a hablar de Abraham. La razón por la que he escogido esto como texto en esta noche es porque es la clausura donde hay muchas expectativas. Ahora, Abraham era un hombre común y corriente. Él no era distinto a cualquiera de nosotros. Era igual. La gente hoy, cuando ellos ven a Dios poner un don en la iglesia, algunas personas tratan de llevar a esa persona como alguna cosa grande y sobresaliente. Bueno, eso está errado. Usted entonces tiene la mente puesta en esa persona en lugar de en Cristo. Todos somos iguales. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Él tuvo los mismos altibajos que tenemos nosotros. Párrafo 20. Ahora, mi familia anteriormente era católica. Todos ustedes saben eso. Y ellos son fuertes en esto. Hombre santo, hombre santo. Pero en mi opinión, no es hombre santo. Es Dios santo. Correcto. El objeto es Dios. Nosotros somos hombres, todos iguales. Noten. Pero Abraham era simplemente un hombre común y corriente. Venía de Babilonia y él habitó allí en la tierra de Sinar. Y quizás su dieta era salir en la mañana a recoger algunas bayas de los arbustos y regresar y matar un animal y comer su almuerzo y algunas bayas para cenar y así por el estilo. Y él se había casado con su media hermana. Su nombre era Sarai. Y mientras que Abraham, siendo solo un hombre común y corriente, Dios escogió a Abraham por elección, no porque él era diferente a cualquier otro hombre, sino fue por la elección de Dios. Tiene que permanecer firme. Ahora, tomemos nuestro tiempo y no estemos apresurados. Y queremos examinar esto a fondo por un momento. Párrafo 21. Ahora, si Dios llamó a Abraham por elección y le dio su pacto a Abraham incondicionalmente, no, si tú haces esto o si haces aquello,
es, yo lo he hecho y no nada que usted tuvo, que Abraham tuviera que hacer. Es lo que Dios ha hecho. Ahora, Dios hizo un pacto con Adán. Adán rompió el pacto. Cada vez que el hombre hace un pacto con Dios, él lo rompe. Así que Dios hizo el pacto con Abraham incondicionalmente. Dios estaba determinado a salvar al hombre. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continúe, hermana Sarita, por favor, el párrafo 22. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Jehová Jiré, párrafo 22. Ahora ustedes dirán, bueno, Dios todavía llama, hace su pacto incondicionalmente, absolutamente. La Biblia dice que Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Ningún hombre busca a Dios. En ningún momento es Dios buscando al hombre. Esa es su naturaleza. Él es un rey, él es un ser caído, y Adán tiene bien expresó la naturaleza del hombre en el huerto del Edén, cuando se dio cuenta que él estaba errado en lugar de ir por el huerto, gritando, oh Padre, ¿dónde estás? Él era Dios yendo a través del huerto, gritando, Adán, ¿dónde estás? Y en vez de Adán salir y confesar su error, él estaba escondiéndose en los arbustos. Esa es la mismísima naturaleza del hombre para comenzar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, estamos sobre el tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir este compañerismo. Y vamos a darle gracias por este maravilloso tiempo que nos ha dado Dios. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este gran privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, acercarnos a lecturar estos gloriosos mensajes, Señor, que estaban escondidos para sabios y educados, pero lo revelaste, Señor, a niños que quieran aprender de él, de tu palabra, sabiendo de que ningún hombre llama a Dios, sino tú, llamando y buscándonos. Y esa es la razón y ese fue el motivo por la que
Tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida, de cada uno de nosotros, oh Padre amado. Y por eso nuestra gratitud a ti, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Si el día de mañana hay un día más, para nosotros estaríamos muy agradecidos porque tú eres la esencia mismo de vida, oh Padre. Nosotros pudiéramos decir, mis pies caminen, mis manos levanten, mis ojos miren, ordenar, pero no podemos decirle a vuestro corazón, párate, muévete, no, oh Padre. Si se parara ya nos moriríamos. Y eso es el dueño tú, oh Padre. Tú controlas cada minuto, cada segundo, cada partícula de un átomo, oh Padre amado. Entonces nos dirigimos a ti en oración, pidiéndote gratitud, Señor, a ti por todo lo que has hecho por todos nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Entonces, como si mañana hay un día más, estaremos nuevamente reunidos para continuar con la lectura de su glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu. Tú dijiste que somos creadores de atmósfera, entonces queremos para que este culto sea digno para ti, oh Padre. Sí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, hermana Erika. Hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Israel. Misterio de su propósito triple, que es tuyo.
Bye.